tiene la obligación de cumplir, y eso, reflexiones, sugerencias, biografía, de 240, 250 tantas, solo con una, un centro solo. Va a tener una mayor aportación económica. La legislatura, ¿qué hacen las comunidades sobre ello? De un hecho, porque claro, que estamos quejando. Todos los partidos hablamos de y lo hacemos, de acercarnos al ciudadano, de pisar el terreno, de acercar la política al ciudadano para que participe. Eso se viene haciendo históricamente. Nosotros en el programa electoral y luego en el discurso de investidura del presidente Herrera, con el que fue investido presidente, incorporó algo que es absolutamente novedoso y es la primera vez que se hace y que se hace en España, que es que los consejos de dirección, para los que no lo sepan, es el órgano de dirección de una consejería donde se sientan, nos sentamos todos los altos cargos y, bueno, pues debatimos las cómo van las cosas, analizamos cómo van los proyectos, estudiamos los proyectos que queremos lanzar, temporalizamos los proyectos, bueno, lo que es un consejo de dirección de una consejería, ¿no? Pues decidimos, y así lo decía el presidente Herrera, modificar una serie de normas para que los consejos de dirección de forma periódica se hiciesen fuera del espacio habitual, que es la consejería, lógicamente, y que fuesen abiertos a los ciudadanos. Y es lo que estamos haciendo hoy, abrir el consejo de dirección a los ciudadanos, a la sociedad civil democráticamente organizada, ¿no? Pues para hacer una escucha, pero una escucha activa, una escucha para la acción, ¿no? No se trata solo de escuchar y de acercar la política al ciudadano para que participe, sino que esa escucha tiene que ser para la acción. Es decir, ningún ciudadano se va a quedar sin respuesta. Habrá cosas que nos planteen, que no sean del área de la consejería de la presidencia, que tengamos que posponer la respuesta, pero se responderá por escrito, porque es lógico, no se trata solo de escuchar, sino es una escucha para la acción. Opinarán de cómo ven las cosas, de cómo ven las líneas políticas que ha puesto en marcha, que está poniendo en marcha el gobierno de la comunidad, y se trata de debatir, de hablar, de reflexionar, de escuchar las críticas para corregir defectos. Es decir, lo básico es acercarnos al ciudadano para que el ciudadano participe de, en este caso, de las políticas que pone en marcha y que impulsa la Junta. Hay otras formas de participación, ¿no? Todo el mundo habla ahora de que la participación es fundamental, y yo también lo creo, y mi equipo también lo cree. La participación, la implicación del ciudadano en la política es fundamental, ¿no? Y más en estos tiempos donde la clase política está bastante desprestigiada, ¿no? Es básico que el ciudadano se implique, y hay otras formas. Algunas ya las pusimos en marcha la pasada legislatura, ¿no? Como es el espacio de gobierno abierto, que seguro que ustedes lo conocen, a través de las nuevas tecnologías, el ciudadano puede opinar y opina, y está haciéndolo así desde hace 3 años, desde marzo del 2012 exactamente, sobre los anteproyectos de ley, sobre los anteproyectos de decreto, sobre los anteproyectos de planes que posteriormente presenta la Junta. Eso que se llama transparencia, pero detrás de la transparencia lo que hay es informar al ciudadano, porque ¿qué es la transparencia? La transparencia es devolver la información al ciudadano que tiene la administración, pero que es del ciudadano. Los expedientes que tenemos en la administración no son de la administración, son de los ciudadanos. Entonces, lo que hacemos a través del gobierno abierto, de la transparencia, lo que haces es devolverle esa información al ciudadano, porque un ciudadano bien informado podrá participar. Tú no puedes pedir participar a un ciudadano ya, si no le das información. Y qué mejor información que todo el Consejo de Dirección esté hoy aquí, aparte de, insisto, del Gobierno abierto, esté aquí para escuchar sus sugerencias, sus críticas, sus comentarios, sus reflexiones, que sin duda nos van a alimentar, van a mejorar nuestras políticas y vamos a poder corregir cuestiones que, si no nos sentamos con ellos, a lo mejor no detectamos o detectamos tarde. A veces, siempre entiendo yo que con buena voluntad se ponen en marcha desde los gobiernos ciertas medidas. Y claro que lo pones en marcha con buena voluntad, pero a lo mejor luego te das cuenta, cuando oyes a los ciudadanos que se ven afectados por esa medida, que aquello se debe corregir, que aquello se debe matizar, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y hemos invitado, bueno, pues a todos los representantes
de la sociedad civil democráticamente organizada, ¿no? Si no sería una asamblea de, vaya usted a saber, ¿no? Es abierto, y es abierto a ustedes. Yo he querido que todos ustedes que quieran estar, que estén. Es decir, es, bueno, abrir la política a los ciudadanos y acercar sobre todo la política a los ciudadanos para escucharles activamente, para escucharles para la acción, para buscar soluciones a los problemas que los plantean o corregir aquellos problemas que ellos ven que hemos puesto en marcha, pero que, según ellos, pueden tener alguna dificultad a la hora de llevarse a cabo o algún defecto. Eso es un poco lo que yo les quería comentar, pero sobre todo lo más importante es que ustedes estén aquí, si, los que quieran. Ya sé que los medios de comunicación de mi etapa de portavoz no conozco, pues hay medios que sí que pueden dedicar más tiempo a una reunión de este tipo y otros que por la propia dinámica del medio, pues que no puede ser, ¿no? Pero bueno, están todos ustedes invitados para participar, para participar, pueden participar también, que son ciudadanos, para este consejo abierto que vamos a empezar de forma inmediata. ¿Hay algún tema especial sobre la mesa que se quiera plantear desde la consejería? No, yo voy a hacer el reparto, acaba de empezar la legislatura. Yo hace dos semanas más o menos presenté el programa de gobierno de la consejería para los próximos cuatro años. Es cierto que ya, aunque han pasado 15 días, hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado en cuestiones que tienen que ver con la función pública, en funciones que tienen que ver con la calidad democrática de la regeneración. Esto mismo es algo del programa de gobierno que yo anuncié que iba a hacer antes de acabar septiembre, aunque no se hubiese modificado la norma que regula los consejos de dirección. Es decir, cuando se modifique la norma, será un derecho del ciudadano, pero ahora no, ahora es algo voluntario. Yo no necesito que se modifique ninguna norma para hacer un consejo de dirección abierto. Entonces, yo lógicamente les voy a, muy, muy brevemente, se trata que hablen ellos, no que hablemos nosotros, un poco cuáles son las competencias, cuáles son las líneas maestras de la consejería para estos cuatro años, pero lo importante es lo que ellos opinen, pero no solo sobre cosas de la consejería, insisto, sobre cosas de otros departamentos del gobierno de Castellón. Si se los sé contestar, que en algunos casos podré, al presidir la comisión de secretario, pues tengo más información que otros consejeros. Bueno, pues si se lo sé contestar, se lo contestaré. Y si no, le pediremos el nombre, los dos apellidos, la dirección y le contestaremos. El departamento competente les contestará por escrito. ¿Se ha marcado un margen de tiempo para esas respuestas que tenemos? Pues hombre, por lo menos estaremos dos horas. No, me refiero a las que tengan que ser para después, las que no puedan contestar. Ah, no, mire, yo, mi idea, se lo comentaba ahora a mi equipo, porque primero hemos tenido un consejo de dirección clásico, ¿no? Se lo comentaba ahora a mi equipo, mi idea es, mañana es jueves, mañana por la tarde tengo comisión de secretarios, entonces ya les voy a dar a cada secretario general, yo presido la comisión de secretarios, a cada secretario general le voy a dar por escrito la queja, la sugerencia, el comentario que me haya hecho un ciudadano y que yo no haya sabido contestarle porque era de una materia específica que yo no conocía, para que conteste al ciudadano en un plazo que no vaya más allá de 15 días. Este es el primer consejo que se hace así, ¿no? Es la primera vez que se hace un consejo de estas características en Castellón y en España. ¿Cuántas personas se dan cita? Pues 30 y tantas. Todos los colectivos. Es decir, ¿cómo? Esto lo puede hacer en plan asambleario, abrir la puerta del que entre, o hacerlo organizadamente, ¿no? Y entonces hemos convocado a todos los representantes de la sociedad civil democráticamente organizada y han confirmado 30 y tantos. Hemos invitado a todos, desde asociaciones de vecinos, a sindicatos, a asociaciones de mujeres, todos, OPAs, empresarios, lo que es la sociedad democráticamente organizada, la sociedad civil.